Muy buenas tardes, bienvenidos un día más. Muchas gracias de antemano por estar con nosotros cada tarde aquí en Onda Fallera, en el 42 de la TDT. Y un saludo a todos los seguidores que tenemos en YouTube que vuelven a ver la entrevista. Aquí tu familia, Andrés, está ahí clicando, volver a ver, todos los de la falla que pueden volver a ver la entrevista. ¿Tú eso lo sabías? ¿O no pensabas que salía luego una vez en la tele, que ya la gente se iba a olvidar y ya no te iban a dar más la murga con Yo pensaba ya que se iban a olvidar. Que ya se iban a olvidar. Pues no, error. Bueno, pues ahora sí, un beso muy grande a todos los que nos seguís. Muchísimas gracias. Y ahora me toca presentaros, aunque ya he desvelado aquí cómo se llama, que se llama Andrés. Pero no he dicho de qué falla viene, eso le toca a él. ¿De qué falla vienes? A ver. Virgen de la Cabeza, José María Mortes Lerma. Muy bien, iba a decir Virgen de la Cabeza solo. No, ahí alguien, si no, a lo mejor se enfada de la calle de al lado. ¿No? Hay que decirle el nombre completo. Virgen de la Cabeza, José María Mortes Lerma. Bueno, Andrés. Andrés, ¿qué más? Roca Barber. Roca Barber. Y a ver, cuéntame, este año a ti te ha tocado ser presidente. A ver, ahora que no nos oye nadie, ¿quién te ha engañado para que estés hoy aquí? ¿Qué te han dicho? ¿Qué, no sé, te han regalado muchas chuches? ¿Te han prometido un pony en Navidad? No sé, ¿por qué estás aquí? A ver, ¿por qué eres tú el presi este año? Porque me hizo bastante ilusión. Ah, o sea, que ha sido cosa tuya. Sí. Nadie te ha tenido que forzar ni nada, nada, nada. No. Salió de ti. Y tú llevabas tiempo diciéndolo en casa y viendo a ver si podías convencer. Sí, bueno, sí. Sí, un poquito, sí. ¿No? ¿Cuántos años? ¿Llevas la cuenta de cuánto tiempo llevabas preguntándolo y pidiéndolo en casa? Ni siquiera años. ¿Ni siquiera años? Ah, poco tiempo entonces. Sí. ¿Cuántos años tienes ahora? 9. Muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Que el año pasado o estos últimos años los presidentes eran amigos tuyos o alguna cosa y has ido viendo un poco, te ha ido llamando más la atención? Un poquito, sí. ¿Poquito? ¿Qué veías tú que era ser presidente? ¿Que llegabas allí, te sacaban la alfombra roja, te llamaban de usted ahí en la falla? Pues que te lo pasabas muy bien, eso es lo que veías sobre todo. Uh-huh. ¿Y este año qué tal? A ver, porque una cosa es lo que tú te imaginas, lo que te cuentan, y luego otra cosa ya es vivirlo tú. ¿Cómo está yendo este año? Por ahora muy bien. ¿Por ahora? Por ahora. ¿Y tú crees que va a ir a mejor? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Todavía queda un montón, madre mía. ¿Has ido a muchos actos? Bastantes. Estoy intentando sacar la cuenta, pero no. Faltan dedos, de las manos y de los pies. Faltan un montón. ¿Y cuál ha sido el acto que más te ha gustado de todos los que has ido hasta ahora como presi? El de mi presentación. Hombre, claro, y importante, la presentación. ¿Hace mucho que la tuviste? No, hace poquito. Hace poquito. Poquito. ¿Y tú sabías qué iba a pasar en esa presentación? No. Nada de nada, te tenían ahí engañado. Ahí sí que te tenían engañado, ¿no? Diciendo, no, a lo mejor es esto, ni siquiera, ¿no? No te contaban nada. No me contaban. ¿Y tú no eras curioso, no intentabas ahí indagar un poco, a ver? No, mirar bueno, en el WhatsApp. Bueno, iba a decir, mirar en el WhatsApp de la mamá, pero es que este año la mamá tampoco sabe mucha cosa, ¿no? Este año tu madre, Eva, ¿es quién? La fallera mayor. La fallera mayor, o sea que no puede rebuscar ahí en el WhatsApp de la falla de la madre, porque no hay nada. Ella tampoco, ella incluso sabría menos que tú, seguro. Hombre, por supuesto. Por supuesto, hombre, por supuesto. Oye, ¿qué tal es la mamá de fallera mayor? Oye, ¿está pues guapa? Bastante. ¿Y qué tal? A ver, ¿ella ya quería ser fallera mayor? ¿Se animó un poquito este año para ser contigo? Se animó y bastante, por lo que me mira así, con esos ojillos. ¿Sí? ¿Tú la convenciste a tu madre? Sí. Sí. ¿Qué le decías tú? A ver. Que quería que fuera fallera mayor. Que fuera fallera mayor contigo. Conmigo. Que si no, tú no eras presidente. No tanto, no te pase, Bárbara, yo quería serlo. Un poquito solo. Pero bueno, mejor, ¿no? Con la mamá y en todos los actos y viviéndolo juntos. Muy bien. ¿Y cuántos años llevas apuntado a la falla, Andrés? Los 9. Los 9, toda la vida. Qué bonito queda eso, toda la vida apuntado a la falla. Y siempre a la misma, ¿no? Sí. ¿Y tienes hermanos? Uno. ¿Mayor, pequeño? Mayor. Chico. ¿Y tu hermano ha sido presidente? Fue, pero hace tiempo. Hace tiempo. O sea, que tú ya algo veías por ahí. A lo mejor cuando tu hermano fue presidente ya te saltó la chispa esa de decir, ahora me toca a mí, a ver cuándo me toca a mí, a ver cuándo convenzo en casa, voy a hacer los deberes todos los días, voy a portarme súper bien, voy a ser lo más de lo más. Y al final, oye, ha surtido efecto, ¿no? Da sus frutos. Da sus frutos, da sus frutos. Muy bien, muy bien.
A ver, y los frutos, yo quiero ver los frutos, los resultados del colegio, que aquí todos sois muy buenos presidentes, muy buenas falleras mayores infantiles, pero ¿cómo está el tema del cole? Bien. Sí. Ese bien no me ha gustado. Bastante. Vamos a repetirlo. ¿Cómo está el tema del cole? Bastante bien. Bastante, ha quedado mucho mejor, ¿no? Hombre, ha quedado convincente, ha quedado de... Este año lo llevo todo al día, voy a todos los actos, estoy para arriba y para abajo y encima estudio, hago los deberes y lo llevo todo aseado. ¿Tú eres de dejártelo para última hora o lo haces enseguida cuando te lo mandan? Algunas cosas. Algunas, ¿no? A ver, dejándolo en un montecito a ver si se va haciendo solo. Pero no, llega a las 9 de la noche y los deberes no se han hecho solos, hay que hacerlos. Pues a veces sí. ¿A veces sí se hacen solos? ¿Has? No, no, no. ¿Ah? Digo, ostras, digo, tienes ahí un duendecillo ahí por casa que te hace los deberes. A ver, ¿y en qué colegio estudias? Dominicos. ¡Anda! Muy bien, bueno, muy bien. Claro, es que yo también iba a Dominicos. Sí, sí, aquí donde me ves, también iba a Dominicos. ¿Y en qué curso estás? Cuarto C. Cuarto C, ¿te lo has pensado? ¿Te lo has pensado por qué? ¿Por la letra o por el curso? Por las dos cosas. Por las dos cosas. ¿Qué pasa? ¿Que este año vas un poco...? Atolondrado. Claro, que este año con tanta cosa, pero bueno, me dices que tú eres buen estudiante, que lo llevas bastante bien. Uh-huh. Y cuando te dijeron que tú ibas a ser presidente, ¿tú eso lo dijiste en clase? ¿O al profesor o algo, por lo menos, o a la profesora? Para que tuviera un poco de enchufe, ¿no? Este año, decir, bueno, no, no me pongas muchos deberes. Antes no, pero después de nombrarme, sí. Después ya sí, ¿no? Viste ya todo el cacao que te venía encima y dijiste, voy a avisar en el cole por si acaso, para que lo tengan en cuenta. A ver, ¿y cuál es la asignatura que más te gusta? Matemáticas. ¿Las mates? Entonces eres un chico organizado. Si te gustan las matemáticas, a mí no me gustaban las matemáticas y los deberes para arriba y para abajo. Yo, Dominicos, no iba a primaria, ¿eh? Luego fui después, o sea que de primaria no puedo hablar. Pero luego verás. Luego hay algunos profesores por ahí que te van a meter caña de la buena. Pues eres profesoras, ¿eh? De todo, de todo. ¿Y la que menos te gusta? A ver, ¿cuál es? La asignatura, ¿eh? No la profesora. Ah, vale. A ver si luego te va a ver por la entrevista y te va a hacer la cruz. Inglés. Inglés, la que menos. ¿Por qué? ¿No te gustan eso de los idiomas? ¿O qué? Lo de los idiomas no me... No te va no, mucho. No me lo va. El de valenciano sí, pero el de inglés, uh-huh. Inglés no. ¿Y tú valenciano hablas alguna vez? ¿Que no sea en la clase de valenciano? En casa no. ¿En casa no? En casa nunca. ¿Ni en la falla, ni con ningún familiar o algún amigo? O sea, que en la clase de valenciano, bon día y adeu, fins demà y ya está, ¿no? Sí. ¡Hala! Bueno. O sea, que si te toca dar un discursito, hacer alguna, dar algunas palabras ahí en la falla, de esto así a traición que te pasan ahí el micro a veces, venga, vamos a hacer un brindis por no sé qué, venga, a ver, Andrés. Tú esas palabras las das en castellano. Sí. ¿Te ha tocado hacer algún discurso de estos así, bueno, improvisado o preparado? Preparado. 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 ¿Cuándo? Hace tiempo. En el nombramiento, ¿no? La proclamación. La proclamación, no me acuerdo muy bien. Por ahí, por ahí, ¿no? Pero bueno, para nombrarte y un acto así en la falla, ¿no? Sí. Algo así sería. ¿Y cómo llevas eso de hablar en público? Bueno, un poco nervioso. A la hora de hablar. Pero a la hora de preparártelo y eso en casa, tú te pones ahí delante del... Dicen que es un buen truco ponerse delante del espejo y y hacer el discurso. Y así te miras y coges un poco de confianza. Ya cuando pasas lo del espejo, ya dices, en casa, venga, va, a ver, poneros que os voy a hacer el discurso. Y así vas cogiendo ahí un poco de soltura. Luego, si quieres, me haces caso, si no, no, ¿eh? Son truquillos, que eso va bien. Pero bueno, luego este año, cuando acabes, ya verás. Tú ahora mira cómo estabas al principio, que no querías salir. Ay, el primero, ¿por qué he venido? ¿Por qué habré venido? Me han engañado. Hoy sí que me la han jugado aquí viniendo a la tele, con lo mal que lo paso yo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo estás? Ahora bien. Ahora bien. Ahora ya bien. Lo de ahora los 45 ya. Minutos que os ha dicho antes Pepe, que estáis cada uno, ahora ya los podrías aguantar, ¿no? Sí. Pero no. Pero no. No, vamos a cortarlo un poquito, ¿eh? Un poquito, porque si no aquí los demás también quieren salir, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, el cole, el año, los actos y todo, y a todos esos actos hay que ir bien guapo. Sí. Hay que saltarse alguna clase a lo mejor para ir a hacerse alguna prueba, o salir corriendo de clase.
Más bien salir corriendo, ¿no? Yo creo que sí. Luego de clase haces algo de deporte, de idiomas, de música, alguna actividad. Música y educación física. Eso, pero eso en el cole. Eso en el cole. Muy bien. Y a ver, esos trajes, ¿cómo vas de guapo? Ya has tenido la presentación y todo. ¿Cómo son esos trajes? Cuéntame. Pues muy bonitos. Muy bonito, muy bonitos. Sobre todo el que más me gustó fue el de la presentación. ¿Y ese cómo es? Lleva una chaqueta gris, con el pantalón igual. Sí. Unos calcetines que lleva como una especie de zarza rosa en los lados. Y yo creo que muy bonito. Ese es el que más te gusta, el gris. Sí. Que es de Torrentí. ¿Y luego tienes de Sahagún también? ¿Alguno? Algunos sí, algunos de otro. ¿Y cómo te gusta más? ¿Cómo vas más cómodo? ¿Cómo te ves tú más guapo? No sé. No te lo pienses tanto con los dos. Con los dos vas a estar guapo, hombre. ¿Cómo vas? ¿Tú te crees que te van a comprar algo? ¿Te van a hacer algo a ti a medida que te quede mal a ti? ¿A ti no te queda mal nada? ¿No? Bueno. Hombre, con esa carita no me puede quedar mal nada. Bueno, y más cositas. A ver, Gara de la Falla. Ahora queda un montón de actos y un poquito de tiempo hasta que llegue la semana de fallas, ¿no? Quedan todavía unos cuantos días. Días. Meses no tantos, pero días quedan muchos. Si ahora te dijera, venga Andrés, sales de aquí por la puerta y tienes ahí un acto, un día, ¿cuál te gustaría que fuera ese acto? No sé, es que hay tantos que... Venga, va, te dejo decir dos, pero solo dos, ¿eh? Yo creo que de uno. ¿Uno? Bueno. La planta. La planta. ¿La planta infantil o la planta mayor? La infantil. La infantil. ¿Por qué? Porque me parece un acto bonito. ¿Tú bajas ahí tempranito? ¿Este año vas a bajar temprano ahí a ayudar? O ya luego ya cuando bajemos ya está montada y dices, ¡ay, qué planta más bonita! A tanto no llevo. ¡Qué bien a la planta! No, a ver, hace falta poner así, ¡ay, este césped está así! Ya está perfecto, ¿no? Bueno, pero el ninot lo tienes elegido ya. El ninot, sí. ¿Sí? Lo elegí hace tiempo. Ah, que hace tiempo que ya sabes cómo es tu falla y cómo es, de qué trata, qué has visto por ahí. Pues no sé cómo describirlo. A ver. No vamos a desvelar mucho, así la gente que se pase por allí, ¿no? Pero bueno, así para dejar un poquito así a la gente con el caramelito, ¿no? No sé exactamente cómo... Pero en la temática, hombre, ¿cómo es el linot que has elegido? ¿O que te gustaría llevarte? ¿Qué es el linot? No sé cómo es. ¿Tampoco? No sé cómo. Madre. Bueno, ya lo vi, pero ya no. Lo viste, pero ya eso ya pasó, ya pasó. Se olvidó, ya pasó. Borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea que a ver si habrá que decirle a Rosa, a vuestra presidenta, que le mandamos un besito desde aquí, que a ver cuándo os vuelve o cuándo os lleva ahí al taller del artista, ¿no? Y así por lo menos la volvéis a ver o la veis ahí en directo. Y así refrescáis la memoria. Hay que refrescarla. Bueno, yo por si acaso luego, ahora le voy a preguntar a Ana María, a ver si ella se acuerda de un poquito cómo es la falla, ¿vale? A ver si entre los dos ahí hacemos algo, ¿vale? Bueno, Andrés, pues ahora queda lo mejor, ahora queda esa parte para que practiques, que sigas practicando un poquito más eso de hablar en público y dirigirte al público, porque ya ves que hay una cámara aquí que te está enfocando, que sales guapísimo. Solo a ti, yo da igual, aquí el que importa eres tú. O sea que vas a mirar ahí a la cámara y vas a mandar un mensaje a quien tú quieras. Puede ser a varias personas, ¿eh? Y un beso, un abrazo, les invitas a tu falla, no sé. A ver. Yo, si te digo la verdad, invitaría a mi profesora. ¿Invitarías a tu profesora? Ah, está ahí haciendo la pelotilla, ¿eh? Mi profesorita. ¿A qué profesora? A una que se llama Cloti de Dominicos. Ah, Cloti. Muy bien. Y solamente le mandas un mensaje a Cloti. Hombre, se va a poner muy contenta, ¿eh? Si solo la saludas a ella, pero yo creo que a lo mejor en casa hay alguien, algunas personas, que también las podría saludar, ¿no? Digo yo. Hombre. Que también les hará ilusión cuando lo vean desde casa. Yo creo... Una está aquí. Ya más pistas, ya.
una persona de tu familia está aquí y luego estará en casa viendo la entrevista también. Hombre, a mi madre. Hombre, hombre, a tu madre. ¿Y quién más hay en casa? Mi padre y mi hermano. Muy bien. ¿Tienes mascotas? No. No, pues quería saludar. Hay gente que saluda aquí a su tortuga, a su pescado, cosas de todo. Me gustaría tener uno. ¿Te gustaría? Mensajito. Adelanto para los Reyes, ¿eh? A ver si te escuchan desde aquí. ¿O tú eres más de Papá Noel? Yo soy más de los Reyes. De los Reyes. Chico, de los dos. Aquí hay que escribir a todos. Y el que traiga, traiga, ¿no? Muy bien, sí. Pues también es verdad. Bueno, Andrés, pues ha sido un placer conocerte. Y ahora, bueno, como te decía, vamos a conocer a Ana María, a la fallera mayor infantil. Y bueno, a ver si ella nos puede contar un poquito más de ese monumento infantil, de la falla infantil. A ver si se acuerda de algo, ¿vale? Vale. Bueno, pues vamos con Ana María. Bueno, pues ya la tenemos aquí. Ya hemos dejado que Andrés se vaya a seguir con sus clases de piano con su padre, que no lo ha dicho, que luego han salido y le han leído la cartilla. Pero bueno, ya lo digo yo. Que sí, que su padre esté tranquilo, que nos lo ha dicho, ¿eh? Me lo ha contado. No lo ha dicho en la tele, pero detrás de las cámaras. Que eso también... A ver... Bueno, María, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Nerviosa? ¿Poco? ¿Mucho? ¿No? Poco. Poco. Eso está bien. Vamos a quitar esos nervios del todo. A ver, Ana María, ¿qué más? Recio Cerda. ¿Y cuántos años tienes? 10. 10 años. ¿Y cuántos llevas en la falla? A ver, cuéntame cuántos años estás por ahí, para arriba, para abajo, yendo a todos los actos. Llevo los 10, pero 3 en otra falla. ¿En qué falla estabas antes? Tres Forques. Ah, muy bien. Pero bueno, también por el barrio, por la zona. De allí no te has movido. Muy bien. Y a ver, y cuéntame, ¿por qué viniste a esta falla? ¿Por qué te cambiaste? Porque mi hermana nació y estaba más cerca. Ah, que tu hermana está por aquí, ¿no? ¿Y tu hermana es más pequeña que tú? Sí. ¿Cuántos años tiene? Tiene 6. 6 años. Para 7. O sea que tu madre, uy, tu madre, tu hermana está ya ahí a puntito de ir pidiendo en casa ser fallera mayor infantil. Sí, 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 sí. ¿Tú llevas mucho tiempo pidiéndolo en casa? 2 años. 2. ¿Y por qué no has sido antes? ¿Por qué el 2017? Porque ya se me presentaban más, que era más mayor que yo, que llevan más tiempo. O sea que lo hacéis por antigüedad, ¿no? Por cuantos más años en la falla lleven, tienen más preferencia. Y ahora este año, que ahora este año ya tú llevabas avisando 2 años. Mira, no me dejáis ser este porque es mi amiga no sé quién, pero este tampoco. Ahora ya el 2017, que no me lo toque nadie, que ya yo soy la más antigua de las niñas y tengo que ser yo, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo fue? Por sorpresa. Ah, por sorpresa, o sea que tú no decías nada. Yo sí que lo decía, pero me decían que no. Que no, qué tíos, te tenían ahí... Con la sorpresa ahí, nerviosa, pidiéndolo, y al final, ¿qué? ¿Cuándo te enteraste? Cuando fue en la reunión que hacemos todos los viernes. Uh-huh. Siempre cuando hay cartas, la leen y me toca a mí. Claro, pero y esa envían una carta, ¿no? Escriben una carta diciendo que quieres ser fallera infantil, ta-ta-ti-ta-ta-ta. Y tú no escribiste nada. Uh-huh. Tú estabas allí en una reunión... Por estar, ¿no? Un viernes más, a lo mejor hasta te tendrían que decir, Ana María, ven, siéntate, que va a empezar la reunión. Pues a mí la reunión me da igual, que yo me da igual, que estoy jugando. Ven aquí, ¿no? ¿Y qué? ¿Y cuando escuchaste tu nombre, qué? Mucha ilusión. ¿Lloraste? No. ¿No? ¿Eres poco llorona? ¿Sí? Pues eso está bien. Es que hay algunas que lo van de... No, no, yo no lloro, y luego empiezan el año y ¡hala! A llorar. Pero bueno, la emoción se lleva igual, ¿eh? No por llorar más o llorar menos se pasa mejor. Bueno, entonces, ¿qué? Te nombraron ya y esa reunión. Ana María Recio Cerda. Fallera mayor infantil, te ha tocado. Y tú dijiste, uy, a mí esto no me habían dicho nada. Esto, ¿dónde está aquí la cámara oculta? ¿Esto es una broma? ¿O qué pasó? Me quedé muy en shock. ¿En shock? ¿Y cuándo volviste en sí ya? Cuando volví al día siguiente. Uh-huh. Y luego todo lo del nombramiento, la proclamación, todo esto, ¿qué, cómo fue? Muy chulo. ¿Tenías ganas de que llegaran esos días? Sí. ¿Te tenías que vestir para uno de los dos? El de la presentación. En la presentación, ya. Que la presentación ya me chivaba Andrés, que ya la habéis tenido.
O sea, que llevas con tu banda. ¿Y qué tal? ¿Cómo se lleva esa banda? ¿Pesa más que las otras? ¿Es más bonita? ¿Es más fea? Más bonita. Más bonita. ¿La tenías mucho tiempo en casa esperando ahí que llegara...? No. ¿No? Bueno. Y a ver, se lo pregunto a todos. Toca pasar la pregunta de examen. ¿El cole? Muy bien. Muy bien. Ya lo ha dicho ella, ya contundente, como a Andrés se lo he hecho repetir. Él bastante bien. Muy bien. ¿En qué cole estudias? Raquel Payá. ¿Y ahora estás en el curso? Quinto. En quinto. Y entonces tú sí que dijiste en clase que ibas a ser la fallera mayor infantil, ¿no? Sí. Pero después. Después también, cuando ya te nombraron y todo. Claro, antes era sorpresa y no sabías ni tú cómo lo ibas a contar, ¿no? ¿Y en tu clase hay mucha gente fallera? Una. ¿Una solo? Anda, ¿y el resto qué hace cuando llega marzo? ¿Se van a esquiar? ¿Cómo hace lo que no le gusta a las fallas? Solo hay una persona, pero fallera normal, no hace falta que sea fallera mayor infantil. No, ¿no? Es fallera. Solo una fallera. Madre mía. Oye, entonces tú ahí tienes que hacer una campaña ahí en tu clase de llevar fotos, decir los actos que tenéis ahí en la falla, decirle, mira, pues hoy hemos tenido una comida, ayer tuvimos una cena, una fiesta de pijama, que de dormir no durmió nadie, ya dormimos en casa, pero nos lo pasamos súper bien. Tienes que ahí que vender ahí la falla, ¿no? Hombre, y que se lo pasen tan bien como tú, ahí en tu falla. Porque ahí en la falla, a ver, cuéntame un poco, dame un poco de envidia de esos actos infantiles que os preparan. Pues muy chulo, nos lo pasamos muy bien y siempre jugamos. ¿Y qué os preparan? A ver, ¿alguna fiesta que hayáis tenido hace poco? La de Halloween. Halloween. Tú te disfrazaste, ¿no? ¿De qué te disfrazaste? De novia cadáver. No, pero ¿y os disfrazasteis juntos, Andrés y tú? Muy bien. Cara pone Andrés. Muy bien. Bueno, y más cosas. ¿El acto que ha sido que más te ha gustado? La presentación. ¿Presentación, pero tuya o de compañeras tuyas? No, mía. Tuya. ¿Qué pasó en esa presentación? A ver, que Andrés no me ha contado nada de qué pasó, si alguien salió allí de sorpresa, si alguien dijo algunas palabras. La mantenedora. ¿Quién fue la mantenedora? Habían dos, mi padre y mi hermana. Anda, todo para ti. ¿Y qué te dijeron? Muchas cosas. Ya, ni te acuerdas ya, ¿no? El discurso de las mantenedoras y los mantenedores, al final eso, o te lo dan escrito y luego ya te enteras, porque entre los nervios, entre que no escuchas bien porque estás en un sitio sentado y te lo leen, y entre llorar y la emoción, al final dicen, bueno, ahora ya que estoy en casa tranquilamente voy a leer lo que me han leído porque no me he enterado de nada. Sí que ha sido muy bonito, pero bueno, o sea, que entre tu padre y tu hermana te leyeron cosas muy chulas. ¿Y luego ese momento de ponerte la banda? Costó un poquito. ¿Por qué? No salían las agujas. ¡Anda! Estaba ahí gafada en las agujas. Pero luego ya salieron. Y si no hubieran salido, pues oye, sin agujas ni nada, mi banda me la tengo que poner como sea, ¿no? Muy bien. Oye, a ver, y el cole, que ya nos hemos desviado con los actos, yo ya me voy a lo vuestro. Pero no, yo quiero aquí que quede constancia de que sois buenos estudiantes y que lo lleváis todo el día. Entonces vas al Raquel Payá, estás en quinto. ¿Y la que más te gusta, la asignatura, cuál es? Castellano. ¿Por qué? No sé, porque aprendes más. Aprendes más, hablar mejor. ¿Y la que menos? Sociales. ¿Por qué? Las sociales, por lo bonitas que son. Porque soy un valenciano. Ah, otra con el valenciano de asignatura pendiente. Tú tampoco hablas valenciano nunca. No, solo en la clase de valenciano y en sociales. ¿Luego das alguna más en valenciano? No. Ya está, naturales en castellano y todo eso. O sea que la tienes ahí un poco cruzada por el valenciano, solo. Entonces habrá que practicarlo un poco más. ¿Esos discursos cómo los das en la falla? Bien. ¿Bien? ¿Bien en castellano? Habrá que practicarlos en valenciano, ¿no? Imagínate el año que viene, tú ahí en la crida dando tu discurso. Pues ese discurso será en valenciano. ¿No? ¿Tú te imaginas? Las de este año, las falla mayores de Valencia este año son unas morrudas, las tenido. Van a tener dos cridas, pero tú puedes tener una el año que viene. ¿Te imaginas? Como fallera mayor infantil de Valencia. No me dice ni que sí ni que no. ¿Te gustaría? Sí. ¿Sí? Hombre, está chulo, ¿no? Lo que pasa es que un año un poquito intenso. Ya estás viendo cómo es este año
de cuántos actos, cuánto te tienes que vestir, cuánto te tienes que peinar. Y eso sería más, pero ¿tú estás dispuesta? Bueno, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Si dices que sí, esto no es ningún contrato, que luego te sacan la grabación, no pasa nada. Pero bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí que le gustaría. Porque, a ver, tú eso de peinarte, levantarte pronto, vestirte, ir a pruebas, ¿todo eso lo llevas bien? Sí. ¿No te quejas? No. Ahora ya no, ¿no? Ahora que ya estamos a mitad de año, ahora ya no pasa nada. Pero bueno, ¿cómo llevas los trajes? ¿Cómo son? ¿Cómo son de bonitos? Muy chulos. Muy chulos. ¿Y el que más te gusta? De color verde. ¿Verde clarito, verde oscuro? Clarito. Verde clarito. ¿Y ese es de media manguita o de manga de farol? Media. Media. Más trajes, quiero saber más cosas, más colores, más cosas, a ver, que me los imagine. De rosa clarito. Uh-huh. Y otro es verde oscuro y el otro es un corpiño. Muy bien. ¿Y todos esos te los has hecho todos este año? ¿Todos nuevos? ¡Hala! O sea que este año tienes ahí un montón de trajes para ponerte. Y ya un montón de años también. No crezcas mucho y así te los seguirás, te las podrás seguir poniendo. ¿Y quién te hace los trajes? Una modista. ¿Cómo se llama esa modista? Chelo. Chelo, le mandemos un besito desde aquí a Chelo, que luego le digas, Chelo, te nombra en la entrevista, en la tele. Y verás qué contenta se pone Chelo. ¿Y quién te peina? El peluquero y mi faller mayor, Eva. ¿Entre Eva y el peluquero cómo se llama? Ángel. Ángel, muy bien. Entre ellos dos tienes ahí, cuando no puede uno, puede el otro, y ahí vamos tirando. ¿Y qué tal? ¿Tu fallera mayor, Eva, te peina bien? ¿Sí? ¿No te hace daño? No. Si no, ahora le leemos la cartilla, ¿eh? Cuando venga aquí, digo, oye, que eso es de hacerle daño a Ana María, por lo bien que se porta ella, lo señorita que está aquí toda sentadita, lo bonica, ¿eh? Bueno, ¿y entonces qué hacemos este año? Cuando se acabe el año, ¿qué va a pasar? Que le toca a otra. Que le toca a otra. ¿Y no te podría tocar a ti otra vez? No sé. No sé. ¿Tú lo has preguntado? No. ¿No? Pues por si acaso... No sé si decirte que lo preguntes o que no. Tú vive el año, tú disfrútalo, porque como veo que hay muchas chicas que quieren ser, muchas niñas que quieren ser fallera infantil, pues bueno, pues les dejaremos, ¿no? Que sean las demás, que disfruten todo lo que has disfrutado tú. ¿Y tus compañeras de año qué tal? Bien. ¿Qué otras fallas? Bien. ¿Ya conocías alguna? No. Todas nuevas. ¿Y cómo son de tu edad? ¿Son más mayores, más pequeñas? Un año más mayor. ¿Todas más o menos un año más? O sea que tú eres la peque. ¿Un grupo? Menos una, hay una más peque. Bueno, Ana María, pues ya has visto lo bien que ha mandado el mensaje Andrés, que le ha hecho un poco la pelota a su profesora Cloti, pero bueno, no pasa nada, lo vamos a permitir, aquí se permite todo. Ahí tienes la cámara para mandar un super mensaje, que has tenido tiempo de pensarlo, tú has tenido trampa, sabías todo el mensaje y ahora ya lo ha pensado. A ver a quién saluda Ana María, venga. A mi familia. ¿Ya está? ¡Qué rápido, ¿no? Es la mejor forma de no dejarse a nadie. A mi familia, sí, están todos contentos y saludados. Pero venga, va alguien más especial, venga. A mi amiga. ¿Más especial que tu familia es tu amiga? No. Que... puede ser. ¿Cómo se llama esa amiga tan especial que saludas? Claudia. A Claudia. ¿Es de la falla? No, del cole. Muy bien. Bueno, pues nada, la familia, Claudia, ¿alguien más? A todos mis amigos. A todos. Vamos a saludaros a todos, a todo el círculo de amistades de Ana María, para que nadie se quede sin saludar. Y bueno, Ana María, ya está. Se ha hecho muy bien. Ya está, ya se ha acabado el sufrimiento. Ya se ha acabado. Y ahora, bueno, vamos a dejar a un lado los representantes infantiles. Hemos conocido a Andrés y hemos conocido a Ana María. Y ahora toca el turno. A los representantes mayores, a la fallera mayor, a Eva y a Rosa no, viene el vicepresidente, viene Pablo en lugar de Rosa, que desde aquí le volvemos a mandar un besito muy fuerte. Vamos allá con Eva, la fallera mayor. Bueno, pues ya la tenemos aquí, ya tenemos a Eva, la fallera mayor, que a ver qué nos cuenta. Estamos aquí haciendo un balance de cómo se han portado los niños, cómo de bien lo han hecho. Y ahora os toca a vosotros, a los representantes mayores, y a ti, Eva. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Eva, lo primero, aquí tienes a toda la gente en casa expectante a ver qué cuenta nuestra fallera mayor.
Y bueno, sobre todo la gente que no te conoce, sí, quiere conocerte también un poquito más. Muy bien. Así que, a ver cómo te presentas. ¿Cómo se presenta Eva? Bueno, pues me llamo Eva María Barber Rives, he fallado a María Virgen de Virgen de la Cabeza hace 27, 28 años. Estoy feliz de haberme presentado por iniciativa de mi hijo Andrés, que es el presidente infantil, porque no entraba para nada en mi proyecto. Uh-huh. De hecho, fui fallera mayor en el 94 y bueno, era un ciclo que yo había totalmente cerrado. Y Andrés, bueno, pues no teníamos fallera mayor, él se presentó, escribió su propia carta y después de verano, perdón, antes de verano él empezó a decirme: mamá, ¿y por qué tú no? ¿Y por qué tú no? Y dije: Andrés, espérate, no me digas eso, que la carne es débil, ¿no? No, qué va, yo lo sopesé mucho, es una cosa que tenías que pensar muy bien. Uh-huh. Y bueno, pues el verano hizo que tranquilamente en el río, bañándonos y con paz y relax, lo pensáramos bien en familia y bueno, pues aquí estoy y feliz, muy bien, muy contenta. O sea que en el 94, 22 años, hace 22 años, 21 o 22 años fuiste fallera mayor, sí, y ahora se te presenta esta oportunidad. Sí. Que hay que aceptarla. Bueno, pero además hay que aceptarla. Con toda la felicidad del mundo me lo estoy pasando. ¿Ahora te arrepientes para algo? ¿En algún momento te has arrepentido de decir, qué mala hora o...? Jolín. Lo que me arrepiento es de no habérmelo pensado antes. Porque la verdad es que muy bien, me lo estoy pasando fenomenal. Muy bien, muy bien. Bueno, habías dicho al principio que eras 26 o 28 años fallera de esta comisión. Sí, siempre. Y bueno, al poquito de ser fallera, te presentas como fallera mayor en el año 94. Sí, bueno, fue una sorpresa de mis padres y no me lo esperaba. Y entonces lo que hacían era, la directiva venía a tu casa y te lo anunciaba. Entonces vino la directiva completo, me lo comentó. Y yo ya bajé emocionada, mis amigos no sabían y ahí ya pues me nombraron un viernes en el casal. Y también fue muy bonito, claro, por supuesto. Pues hace ya unos cuantos años. Bueno, y ahora, más de 20 años después, ¿qué notas tú de diferente? Muchas cosas, supongo, pero de entonces, de cómo eran las cosas, de los actos a los que se asistía, que ahora se asiste hasta... para ir a lo que sea, tiene que ir todo junto, todo el cuadro de honor, toda una cena o una no sé qué. La verdad es que yo, cuando fui fallera mayor, sí que es verdad que pertenecíamos a una agrupación muy numerosa, éramos unas 40 fallas, creo recordar, y íbamos a todas las presentaciones, y aquello era una locura, porque íbamos a hacer rallies en un fin de semana, dos, incluso tres presentaciones, los domingos, los sábados, todo el año. Pero sí que es verdad que ahora, por ejemplo, son muchas menos presentaciones, pero estoy tremendamente contenta porque somos menos falleras, nos llevamos muy bien, las del sector de Patrais, que de aquí vamos a permitir que les mande un saludo. Por supuesto. Son todas magníficas, los presidentes igual. Y claro, también es verdad que gracias a los medios de comunicación, al WhatsApp, que formas grupo, pues te relacionas mucho más. Es, es muy cercano, es diferente, indumentaria también muy diferente, cambia muchísimo. Y luego el hecho a lo mejor también de ser un poco más mayor, ver las cosas de otra manera en general. Y disfrutarlo con Andrés y con Ana María, pues todavía las hace más especiales. Oye, pero no me ha gustado que Andrés no contara eso de que él escribió su propia carta y que fue ahí detrás de ti pidiéndole: Andrés, no has contado muchas cosas, ¿eh? Luego lo volvemos a sentar y que nos vuelva a contar muchas cosas más, ¿no? Dice, no. Ya te digo bastante. Cierto, cierto. Bueno, entonces este año, bueno, con el cuadro de honor, no solamente por tener a tu hijo como presidente, supongo que al final, bueno, pues ese vínculo que tú dices que se crea no solo con las falleras mayores, sino con todo tu cuadro de honor, con esa familia que va todo el año acompañándote. Sí. ¿Qué tal con tu no tener a un presidente? Porque bueno, cada vez está más de moda tener presidenta, bueno, en este caso Rosa, pues ya con su experiencia, ¿no? Pero bueno, pues eso, tener, no tener presidente, no ir con un hombre acompañado, sino con una mujer que pues también, ¿no?, lo hace como, es casi una fallera mayor más de toda la agrupación, del sector. Sí, sí, bueno, yo estoy encantada, yo tuve en su año un presidente y muy bien, y ahora tengo a Rosa y bueno, desde el principio hemos conectado, es una mujer fantástica, es muy activa. Y bueno, tienes muchas ganas de hacer muchas cosas por la falla y conmigo y con los chiquillos, se está portando fenomenal. Está siempre pendiente absolutamente de todo. Muy bien, muy bien. Bueno, y este año tanto ajetreo para arriba, para abajo, todos los actos que nos han estado comentando también ellos. ¿Con qué tienes que compaginarlo? ¿Lo compaginas con alguna cosa? Sí, bueno, yo trabajo como profesora de piano en una escuela de música por las tardes y lo compagino pues eso con el ajetreo familiar del día a día.
y bueno, pues con la falla, porque soy fallera de casal, de participar en todo, de hacer muchísimas cosas, uh-huh. y con los actos de que me toca asistir. O sea que este año tienes un año movidito. Sí, sí, lo tengo muy movido. De hecho, no hemos parado todavía desde septiembre. ¿Cuál ha sido el acto que más te ha gustado, más te ha sorprendido, que a lo mejor no te esperabas que fuera a ser pues, tan especial, o que como ya lo habías vivido alguna vez, ¿no? A lo mejor pues este año... Todo lo contrario. Segundas partes, en mi caso, sí han sido buenas y además las han superado. Uh-huh. Yo recuerdo muy especialmente el día de mi proclamación, fue muy bonito. Me emocioné muchísimo, yo no soy una persona de llorar mucho y bueno, no paré de llorar en todo el acto y el de mi presentación, por supuesto, muy bien, muy bien, muy bonito todo. Uh-huh. Muy bien. Sí. Bueno, ¿quién te dedicó a ti unas palabras? Bueno, mis mantenedores fueron Maximino Gómez, que también fue mi mantenedor en el 94, fue una sorpresa muy bonita. Uh-huh. Y luego salió Ricardo, que es mi marido, y me terminó el discurso él y fue algo muy especial, muy emotivo. Uh-huh. Los dos. Tú, claro, tampoco sabías nada. No sabía nada. Entre medias, en el enlace de uno y otro, una pareja de baile, de baile regional, pues salió a bailar y la chica era una exalumna mía de piano y tampoco lo sabía, fue una sorpresa y bueno, pues imagínate, en una nube estoy todavía. Uh-huh. Estaban ahí todos compinchados y todos luego, compinchados. Mira, todo estupendo. Sí, las sorpresas son muy bonitas. Bueno, y este año decías también al principio el tema de la indumentaria que ha cambiado y demás, que bueno, pues la indumentaria siempre está ahí, ahora se va recuperando lo de antes también. ¿Cómo es la indumentaria que te gusta a ti, Eva? Bueno, yo soy muy clásica, me gusta mucho el siglo XIX y el XVIII pues también, ¿no? Los tres moños o uno depende de también del tipo de indumentaria que lleves. Y bueno, en general a mí la indumentaria valenciana me encanta, es muy rica y es preciosa. Yo, si fuera por mí, me estaría comprando una tela de fallera cada mes. No estaría aquí, no le daría tiempo, estaría en una tienda, en preciosa. Otra, en otra. Me encanta. Bueno, y ahora que ya habéis tenido la presentación, que ya se desvela el secreto de sumario, que es el traje y todas estas cosas que lleváis todas las fallas mayores guardado bajo llave, cuéntame un poquito de esa indumentaria, además de que te gusta una apasionada del siglo XIX y del XVIII, ¿qué te gusta? ¿Cómo pues son esta esos vez trajes? Para mi presentación me hice un siglo XVIII, me apetecía un siglo XVIII y me lo hizo Lolín, que es una indumentarista de toda la vida, siempre me ha cosido a mí y a muchas falleras mayores de la falla, es una amiga de la falla y lo hace muy bien, cose muy bien, con mucho gusto y sobre todo le pone mucho cariño, uh-huh. Eso es agradecer. Muy bien, un traje muy bonito para mí, ¿qué voy a decir yo? Pues a mí me gustó muchísimo el traje y es un traje muy especial y lo llevé pues muy a gusto. ¿Qué tonalidades son las que...? Pues de fondo es una tonalidad en un beige muy clarito, muy clarito. Y luego iba con unos tonos en rosas, en morados, un poco de granate y un verde oscuro. Uh-huh. Es un poquito de todo. Sí. ¿Y este año te has hecho algún traje, has comprado alguna tela que siempre te haya gustado, algún color que se haya quedado un poco pendiente, como asignatura pendiente de haber algún A mí lo que siempre me ha pasado mucho con los trajes es que llevas idea de un color y luego pues entras a la tienda, empiezan a sacarte y acabas muchas veces con un color que en un principio no llevabas idea, dices no, pues lo cambio porque me gusta mucho más. Entonces, bueno, yo soy partidaria casi de no centrarte solamente en un color y que te enseñen y elegir el que te gusta, pues quedártelo y ya está. Uh-huh. Bien, sí, no, tengo uno verde, tengo uno en color tostadito, en el que te he dicho yo, otro verde botella, me va mucho el verde, y luego otro que estrenaré este domingo en la presentación de bocetos. Uh-huh. O sea que va por ahí, bueno, ya lo veremos, en fotos por ahí. Y para el peinado, ¿en quién has confiado, en quién has dejado...? En Ángel Fernández, de siempre, es peluquero de siempre y muy, pues muy contenta con él, es magnífico, es un artista. Bueno, y este año, otra cosa que siempre va cambiando, que siempre cada año es nuevo, son los monumentos, por supuesto. ¿Qué has podido ver o qué te han querido, qué te han dejado enseñar, qué te han dejado ver? Sí, la falla está muy adelantada, pudimos verla en el artista fallero y muy bonita, es una falla muy bonita, está pintada prácticamente ya y pues ya tengo muchas ganas de verla plantada. Por una parte ganas y por otra parte no, porque dices ya estamos en fallas y esto ya se acaba. Respuesta de fallera mayor. Tengo ganas, sí, pero no. Es cierto, es que es así. ¿Cuántas veces la oyes?
Y todos cuando estás en el sitio dices, claro, ahora lo entiendo. Sí, sí. Muy bien, feliz. Bueno, y de la semana de fallas, bueno, prácticamente ya no solamente de la semana, sino de todo el año, de todo un ejercicio, ¿con qué dos momentos te quedas? ¿Con qué dos momentos me quedo? A mí me gusta mucho la ofrenda, claro. La ofrenda me gusta muchísimo. Y luego otro momento también, a mí la recogida de premios es un acto que siempre me ha gustado muchísimo, lo he disfrutado, pero en general los disfruto tanto todos, una cena, una merienda, todos. Pero bueno, sí, con lo que más especial me siento es con la ofrenda, claro, como cualquier fallera mayor, me imagino, ¿no? Uh-huh. Muy bien, bueno, pues ya que va quedando menos, ya queda poquito, que llegue pero que no, ¿no? Como lo que decíamos. Claro, claro. Y bueno, ahora ya pues se nos ha adelantado por lo menos algún acto, ¿no? Hemos tenido una crida ya para ir, pues, sí. Ir matando un gusanillo, ¿no? De por lo menos que vaya llegando poquito a poquito actos, que se vayan adelantando alguna cosa. Sí. Y bueno, pues hemos tenido una crida, ahora queda otra, y cuando ya llegue esa crida, entonces ya... Ahí ya tenemos el pistoletazo de salida a la segunda crida. Ahí sí que lo tenemos ya. Bueno, Eva, pues ha sido un placer conocerte. Y ahora aquí tienes la cámara, como han hecho los dos peques, para mandar ese mensaje, un saludo a quien tú quieras. Pues nada, un saludo y un agradecimiento muy grande pues a mi familia, que me está ayudando muchísimo, a mi comisión por todo el cariño que me estáis dando. Un beso muy grande a Rosa. Y bueno, pues simplemente eso, muchísimas gracias y espero poder disfrutar de todo lo que me queda, pues muchísimo más de lo que estoy disfrutando ahora, que ya es. Seguro que sí, yo estoy segura de que aún te queda más por disfrutar. Parece que no, cuando estás en el zoom de los zoom, que dices, ya no puedo disfrutar más. Pues sí, sí seguro sí. Que tu comisión te sorprende otra vez, seguro. Te vuelve a sorprender mil y una veces más para que disfrutes de este año. Queda camino. Muy bien. Bueno, pues aquí teníamos a Eva, la fallera mayor y madre del presidente infantil de Andrés. Pues llevamos a Andrés, Ana María, Eva y nos falta Pablo, que ha venido hoy aquí. A Pablo sí que lo han engañado y le han hecho el lío al pobre, que es vicepresidente, ¿eh? No es que lo hayan cogido ahí de miembro de la comisión. Vicepresidente y delegado de festejos, nada más y nada menos. O sea que se sabrá muy bien, se sabrá el dedillo todos los actos, actividades, fiestas varias y demás actos que haya en la comisión y que bueno, que os harán disfrutar seguro. Bueno, pues vamos allá con Pablo, a conocerlo un poquito mejor. Y ahora sí, vamos con la última parte de esta entrevista de hoy. Recordamos que estamos con la falla Virgen de la Cabeza, José María Mortes Lerma, que, bueno, llevamos toda la entrevista, no lo hemos recordado, y quien se meta ahora, quien ponga el canal, bueno, pues estamos con esta comisión y tenemos al vicepresidente, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Pablo, a ver, muy bien, muy bien. Así me gusta, que estéis muy bien. Sí, sí. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y el ejercicio? Súper bien. Súper bien. O sea, ¿qué pasa? Él está muy bien, pero el ejercicio súper bien. O sea, que mejor todavía. Bueno, vicepresidente, delegado de festejos, pero vamos a quedarnos ahora en esta primera parte con el tema de la vicepresidencia. Muy bien. Y cuéntame, ¿es tu primer año como vicepresidente? Sí. Sí. Sí, lo asumo, bueno, porque en este caso Rosa la metimos en un embolicado entre nosotros, porque cuando ella empezó a ser presidenta no había presidente y la metimos nosotros en esto. Y le dije que la apoyaría en todo lo que pudiera. El primer año no pude por temas de trabajo. Uh-huh. Y actualmente, bueno, tampoco puedo, pero asumí el cargo y ahí mantengo con ella. Uh-huh. ese cargo. ¿Pero tú has ido a algún acto, por ejemplo, alguna presentación? No. Eso todavía no. Todavía eso no. ¿Ha podido ir ella eso a todos es. Y disfrutarlo, que no, a no esto, se pierde? Esto, eso es lo primero que hago sin ella. Este es tu sí. primer acto público, eso ¿no? Es. Tu primera aparición en los medios. Sí. O sea que a partir de ahora ya famoso, todos ellos también, que no se lo he dicho antes para ponerlo nervioso. Ahora ya, chicos, sois famosos. Ahora esperaros fuera a ver si va a haber algún paparazzi o algo. Pero bueno, más importante que haya un paparazzi fuera es intentar dedicar mucho tiempo, que porque dice del trabajo, pues es una forma de, pues no sé, de pasar el rato, pero que al final llega a sobrepasar tu trabajo, llegas a implicarte demasiado y que cuesta eso mucho. Es. Y la comisión lo tiene que ver. Eso que es. Ver que a veces se intentan hacer muchas cosas, claro. Pero
cuesta mucho y luego no hay que sacar solo los defectos, que cuesta mucho hacer las cosas. Eso, que en las comisiones hay de todo, ¿eh? Que yo sí. Lo sé porque yo también soy fallera y también sé cómo está el tema. Además lo compagino también estudiando. Estudio por las mañanas, trabajo por las tardes. Uh-huh. Y bueno, en mis ratos libres siempre intento dedicarme a cosas de la falla. ¿Qué estudias? Relaciones laborales y recursos humanos. ¿Y trabajas por la tarde también? Trabajo por las tardes. Uh-huh. Y además vicepresidente. Eso es, y delegado de festejos. ¿Dónde te has dejado la capa? Se ha dejado la capa en casa. Sí que es cierto que hay veces que me cubren, los subdelegados me cubren bastante bien, porque hay veces que no es imposible llegar a todo. Uh-huh. Pero sí, intento siempre estar ahí. Estar ahí dando el callo, ¿no? Eso es. Siempre. ¿Cómo dirías, porque hay gente que está, bueno, pues de vuestra comisión, viendo la entrevista, que le hace ilusión veros, ver cómo son sus representantes, pero también hay mucha gente que nos conoce? Uh-huh. Gente pues del barrio, a lo mejor, dice, ay, pues sí, esa falla es de ahí de mi barrio, pero, pues, ¿por qué tengo que pasarme yo por ahí por esa falla? O gente de otro sector, gente que no es fallera, que hay gente no fallera que ve onda uh-huh. fallera, aunque parezca raro. Pero, ¿qué dirías tú de tu falla? ¿Cómo la describirías? Pues una falla con mucha actividad, que intentamos celebrar todo lo que se puede celebrar. Pues si es el Día del Libro, pues celebramos el Día del Libro. O sea, cualquier excusa es buena para hacer una fiesta o una actividad con los niños. Uh-huh. Entonces, sobre todo, destacaría que hacemos mucha actividad, la promovemos mucho por redes sociales, lo que es muy importante porque siempre viene gente de fuera. Intentamos abrirnos al barrio, abrirnos a, pues eso, al sector, para que también puedan disfrutar de, o sea, que no solo sea la Semana Fallera, sino que sea durante todo el año. Uh-huh. Y a ver, ahora vamos a pasarnos un poco a esa parte de legado de festejos. ¿Cuál es el acto que más te ha costado organizar o que más te está costando organizar o que más quebradero de cabeza? Semana Fallera, sin duda. ¿Pero algún acto en especial? No, pues a lo mejor coordinar un poco, porque este año la ofrenda nos toca muy tarde. Uh-huh. Entonces, coordinar un poco los días de fiestas, o sea, los días de disco móvil o de verbena, es lo que más está costando de cuadrar por este día que no falla. Uh-huh. Pero en principio bastante bien. Bastante bien, o sea, sí. ¿No tienes ningún problema? Casi ninguno. Casi ninguno. ¿Y cuánto tiempo llevas metido en directiva? Pues en directiva, bueno, es que en esta comisión llevo solamente 3 años, y directivo llevo 2. ¿Solo? Solamente llevo, sí. ¿Solo 23 años? No, 3. Ah, había entendido, ¿solo 23 no, años? Solo 3. Madre mía, 23 años, 3 años y 2 en directiva. Y 2 en directiva. Uh-huh. O sea que me metí de lleno. De lleno. Y antes no había sido fallero de ninguna otra sí, falla. Sí había sido, pero yo soy de Alacuas, entonces había sido de comisiones de allí de Alacuas. Uh-huh. Y ahora, pues por motivos de la novia y tal, al final acabé aquí y aquí me quedo. El amor te arrastró aquí, sí, a Virgen de la Cabeza. Eso es. ¿Y aquí te quedarás? Sí. ¿Sí? Sí. ¿No te gustan más? ¿Qué te gustan más? ¿De las fallas de Valencia, las de Alacuas? Son muy diferentes las fallas diferentes de un pueblo a sí, aquí Valencia, vivo, ¿no? Yo ahora vivo las fallas. Yo antes vivía las fallas de un pueblo y es totalmente distinto. Mm. Yo no había venido a una crida, no había, aunque sí que es cierto que la gente de los pueblos viene, pero no había venido. Es todo diferente. Los días de fallas se distribuyen de maneras distintas. No sé, es otro mundo. Uh-huh. Y sé que hay pueblos muy falleros, muy, que si por ellos fuera, alargarían la Semana Fallera. Sí, sí, eso también, pero. O sea que. Pero es. Es no, otra cosa. Sí, es otra cosa. Bueno, entonces llegaste aquí y dijiste, mira, me sobra un poco de tiempo, voy a meterme en directiva, voy a innovar, voy a aportar ideas, que también eso viene muy bien, claro, aportar ideas, que llegue gente nueva a la directiva. Ahora dentro de unos añitos ya lo iréis agradeciendo, ¿no? Cuando se vaya metiendo gente nueva. Claro. Pero la gente joven está un poco metida en directiva con vosotros, ¿o es un poco reticente a eso? Aquí el problema que tenemos en esta comisión es que no hay mucha gente joven. Uh-huh. Entonces un poco pues estamos compaginando la gente mayor que lleva directiva muchos, muchos años, pues la experiencia un poco con la innovación. Entonces, la verdad que hemos hecho una muy buena directiva. Uh-huh. Y compaginamos bastante bien. Pero eso, no hay mucha gente joven. O sea, que hay que hacer un llamamiento a eso la gente es, joven del barrio. Yo antes le decía a Ana María, decía, no, en mi clase solamente hay una fallera. Digo, pues chica, claro, haz ahí una campaña, lleva fotos, veniros, que esos pequeños luego van creciendo y luego ahí sí, se va haciendo un buen colchón. Sí, niños no nos podemos quejar, pero de los 18 a los 30 y pocos, no hay mucha comisión. Uh-huh. Pero muy bien igual, nos compaginamos bastante bien. Muy bien. Bueno, y más cosas, los monumentos de este año, que al final le he preguntado solamente a Andrés por el infantil, luego no le he preguntado a Ana María, se me ha escapado con tanta cosa de este año, tanto acto. Monumentos,
A ver, ¿te lo has estudiado bien? Bueno, más o menos. Así es, Sergio Edo Llopis, uh-huh. que por segundo año consecutivo nos hace la falla infantil y la mayor. Uh-huh. Y muy bien. La verdad que trabajar con él es un lujo porque lo hace todo, o sea, trabaja muy rápido con nosotros. Y como comentaba Eva, fuimos a ver la falla y ya estaba casi terminada. Uh-huh. Entonces la infantil la pudimos ver casi entera y la mayor igual. O sea que muy bien, tiene muy buena pinta y con ganas de... Un poco como dice Eva, ¿no? Con ganas de que se plante, pero que no llegue ya tan sí, de sobretón. No, sí, pero no. Eso es. O sea, que bueno, eso es un respiro también, ¿no? Llegar sí. al taller del artista, ver verlo. Que está todo y decir, bueno, puedo sí, respirar un poco porque sabemos cómo están las cosas. Sí, tú, que además hay... tuvimos una muy mala experiencia uh-huh. y la verdad que es... Y se pasa muy sí, mal. Sí, se pasa muy mal. O sea, que es un gusto llegar y ver que... contratas y trabajas con gente eso. profesional que te responde como tú le respondes a ellos. Eso es. O sea que nada, ahora respirar, ya podéis respirar que tenéis la falla ya sí, en proceso sí. y ya a puntito de plantarse. Yo le preguntaba a todos, su acto favorito. ¿Cuál es el tuyo, Pablo? Mi acto favorito, pues me quedaría entre la crida y la ofrenda. Yo creo que son actos pues, muy emotivos para cualquier valenciano. Y pues entre esos dos seguro que me he quedado con... Aunque yo soy vivo las fallas sábado, domingo, lunes, de cualquier día de la semana, de cualquier día del año. Uh-huh. O sea, somos falleros de, como decía Eva, de siempre, de todos los días. Pero bueno, esos dos actos lo destacaría. ¿Y la crida? Que ¿con qué crida te vas a quedar este año? Ahora en febrero se lo van a tener que currar mucho, ¿eh? Eso comentábamos que fue... La crida ayer fue espectacular. Y ya veremos lo que hacen en febrero, porque superar lo que hicieron va a ser complicado, pero muy bien. Muy bien. Más cositas. La gente que tenéis ahí en la falla, dices que hay un poco ahí una edad que está un poco que va y que viene, pero uh-huh. más o menos, entre todos, ¿sabes cuántos seréis en la falla? Seremos unos 140 más o menos, diría yo. Uh-huh. Somos una comisión. Uy, 240. 140 infantiles. Como diciendo, no, un poco más y se mete. 200, 240, perdón. 200, no pasa nada, lapsus. Casi 200, unos 240 sí, sí. en la falla, bueno, una falla numerosa, sí, bastante bien. Numerosa, ya firmaban muchas sí, eso por es. Poder tener un censo y que la falla siga para arriba. Eso es. Y bueno, ¿qué te gustaría, si tú, bueno, ya estando en la vicepresidencia y dentro de la directiva, tú puedes proponer cosas sí. y que te gustaría hacer, alguna cosa, que luego te hagan caso o no, eso luego ya es, eso es. A ver quién le toca, ¿no? Pero si tú llegaras a ser presidente, ¿te gustaría? No lo descarto, pero tiene que pasar muchos años, aviso. Vale, eso por un lado. Si tú llegaras a ser presidente, uh-huh. que ya he dicho que dentro de unos años... ¿Qué te gustaría cambiar, modificar una parte, mejorar, quitar, innovar, proponer? ¿Qué te gustaría hacer? Algo que pues no sé, algún proyecto a nivel de comisión, uh-huh. me refiero. Pero, por ejemplo, tenemos un casal muy pequeño y me gustaría que nos cambiáramos a uno mejor. Me gustaría insonorizarlo, me gustaría tirar a esta persona de la falla. No, eso no. Eso no. Pero, no sé, algún proyecto de estos que bueno, que no sean de un año de presidencia, lo cojo porque no hay nadie, sino un proyecto que, pues, que te gustaría llevar, ¿no? O, no sé. En principio seguiría la línea general que sigue la falla, que sigue en este momento, porque la verdad que con la llegada de Rosa se respira otro aire totalmente distinto, porque es una novedad para todos. Uh-huh. Y más o menos intentaría seguir la línea que está siguiendo Rosa hasta el momento. Cambiar, pues casa no nos podemos quejar, plaza es grandísima y, o sea, ubicación del falla tampoco. Uh-huh. Quizás pues haría lo que tú has dicho, un llamamiento a la gente joven para que se apuntara, para que hubiera ese ambiente tan necesario, ¿no? Que es el ambiente joven, el ambiente que siempre tira uh-huh. para adelante. O sea, un poco eso, porque es cierto que hay mucha gente mayor, pero es que la gente mayor es la que actualmente trabaja, coge mesas, coge sillas, sube, o sea, que es la gente que trabaja, entonces, sí. también para que ellos puedan descansar un poco y ya sea la nueva generación la que empiece a moverse. Pero bueno, es algo que vamos luchando poco a poco uh-huh. y bueno, a veremos si tiene su fruto. Un proyecto, no sé, invertir un poco más de dinero, la partida sí, claro, en monumento, en fiesta. En no, pólvora, yo monumentos lo dejaría como están. Hacer calle decorada, no sé, poner luces ahí, no sé. Alguna cosa que a ti te guste personalmente. Quizás dedicaría más, lo que haría sería dedicar más dinero a la Semana Fallera,
Uh-huh. O sea, por ejemplo, pues a lo mejor que hayan alguna cena, alguna comida gratis para el fallero, porque siempre, bueno, sabes que como los presupuestos son como son. Sí. O sea, que intentaría a lo mejor aumentar esa partida para uh-huh. fallas. Pero bueno, habría que ver cómo hacerlo, que eso es lo difícil. O sea, que tenéis aquí a un futuro presidente que le va a la marcha y que lo que quiere es hacer cena y barra libre para todos en la falla toda la semana fallera, ¿eh? Hay algunas fallas que lo tienen y eso es una absoluta locura. Pero bueno, oye, ahí están, mira qué contentos los falleros. Pero bueno, las fallas ya sabemos cómo es. Que cuesta mucho de hacer, de programarlo todo y que al final, bueno, pues las mantenemos nosotros. Eso es. O sea que... Bueno, Pablo, pues ha sido un placer conocerte. Te puede dar la enhorabuenísima Rosa, que has, vamos, ha estado aquí perfecto en la entrevista. O sea que, gracias. Y ahora te toca a ti el turno de mandar. Sí, no se me olvida, no se me olvida. Te toca el turno de mandar un saludo. Bueno, pues un saludo a toda la comisión y aprovechando que estoy aquí, invitaros que este fin de semana, sábado y domingo, el sábado hacemos concierto de villancicos y luego inauguramos el Belén, un Belén chulísimo. Y el domingo a las 7:30 es la presentación de bocetos en la que os he comentado. Entonces os invitamos a todos, las puertas están abiertas y a vosotros también si os queréis pasar. Ya sabéis que las puertas las tenéis abiertas. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Pablo. Y nada, aquí teníamos al cuadro de honor del 2017, a todo el cuadro de honor al completo de la Falla Virgen de la Cabeza, José María Mortes Lerma, recordamos, vicepresidente, Pablo, fallera mayor, Eva, fallera mayor infantil, Ana María y presidente, Andrés, habéis conocido a los cuatro y bueno, pues aquí los teníais. Si queréis conocerlos un poquito más, ya os han hecho la invitación este fin de semana, presentación de bocetos del artista Sergio Edo, con el concierto Villancicos, el Belén. No podéis perderos todos los actos y bueno, si se pasan estos actos, pues podéis pasaros por ahí por la falla y poder conocerlos perfectamente. Nosotros nos vamos ya. Un placer haberos tenido aquí una tarde más con nosotros y os esperamos en el siguiente programa, por supuesto. Hasta luego.